Esta jornada vence el plazo del funcionamiento del relleno sanitario en Alpacoma y Zacachuru. En este sector se denuncian problemas de derecho propietario. Este lunes venció el plazo que le dieron al alcalde de La Paz, Luis Revilla, a los pobladores de Achocaya para el cierre del relleno sanitario en Alpacoma y anunciaron movilizaciones para evitar el ingreso de basura a dicho relleno. Ante este hecho, los vecinos de Alpacoma, a favor del alcalde Luis Revilla, anunciaron que no permitirán movilizaciones en el sector. Pero también existe un procedimiento administrativo que tiene que cumplirse. Lamentablemente ha surgido de alguna manera, sí, los derrames correspondientes de una de las piscinas de lixiviados correspondientes. Quien diga que si llegó o no llegó al río son las autoridades que también han hecho monitoreos, han levantado y me imagino que está a la espera de un informe correspondiente, mis estimados hermanos. Pero lo que no queremos es tener tampoco otra situación en la cual el departamento, en la ciudad de La Paz se encuentre lleno de basura, y tampoco nosotros, porque el distrito 6 de Alpacoma, quien recoge la basura, también es este municipio correspondiente. Por su parte, el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, denunció que la alcaldía de La Paz no tiene aún terrenos en Zacachuru para realizar el relleno transitorio, por existir problemas de derecho propietario, lo que impide tener un relleno transitorio listo para realizar operaciones hasta el 20 de agosto, plazo que le designó la gobernación de La Paz. Primero, que no existe legalmente Zacachuru y eso lo vamos a demostrar en los siguientes días. Segundo, que actualmente Terza está operando en propiedad privada, ¿no?, con la celda 15 y las piscinas 7, 8 y 9, sin autorización, sin licencia ambiental. Y tercero, por este plazo que nos han puesto los comunarios hasta el día 12 de agosto, caso contrario, ellos dicen, si no solucionan el problema ambiental, vamos a bloquear a partir del 13 de agosto. Ese quizás es el problema mayúsculo en esta situación, porque eso significaría que nuevamente la basura esté en las calles de La Paz. Además, el concejal Silva denunció que el relleno sanitario que prevé poner en funcionamiento el alcalde Revilla solo funcionaría por 3 meses, plazo que no permitirá solucionar el tratamiento de la basura en La Paz. Nos están llevando de plazo en plazo y no está solucionándose el problema. Primero 2 meses, luego otros 2 meses, luego 25 días, ahora 3 meses, y ese no es el camino para solucionar. Necesitamos 2 años. Alpacoma. En esos 2 años se puede construir un proyecto, se puede buscar el financiamiento, se puede implementar el proyecto en Mencapaca. Recordemos que el relleno sanitario de Alpacoma opera por más de 15 años y ya sufrió 3 desbordes. El primero en la gestión 2017 y los otros 2 desbordes en enero y julio de la gestión 2019. En los 2 desbordes se derramaron líquidos lixiviados. En enero de la gestión 2019, más de 200.000 toneladas de basura se desbordó y en julio 3.500 metros cúbicos de lixiviados.